pedagógica y de todas las redes, ¿cierto?, que apoyan esta escuela de Arauco. No estamos solos. Y aquí adentro estamos con otros 7 profesores, con gente que trabaja, ¿cierto?, en las labores co-docentes, en las labores de alimentación. Es decir, tenemos un grupo humano amplio. Trabajamos día a día para tratar de crecer, para mejorar, para ser mejores, para la redundancia, y para que ustedes, los alumnos, reciban una educación de calidad. El mensaje para los apoderados, ¿cierto?, es que esta escuela está creciendo, lo ha logrado significativamente solo en un año, y esperamos, ¿cierto?, que en un tiempo no muy lejano logremos alcanzar las metas que nos hemos propuesto, mejorar mucho más el CINCE, trabajar muy bien en los distintos subsectores de aprendizaje, ir de acuerdo al ajuste curricular, que es lo fundamental, y de esta forma, por supuesto, lograr y cada vez mantener una tarea sólida tal como está hoy día. Los apoderados contentos, los alumnos trabajando, la comunidad confiada, que sus hijos están absolutamente seguros aquí adentro. Así es que esperamos realmente que el mensaje, más que nada, llegue en el sentido de que esta escuela esté trabajando por una educación integral, por una educación de calidad. Y para aquellos que vengan, lo vamos a recibir, por supuesto, con mucho agrado aquí al interior de esta escuela de Arauco Yasmina Pechón. Muchas gracias, don Fernando, y suerte con su labor a frente de la escuela de Arauco. De esta forma llegamos al final de nuestro informativo, desarrollado gracias al trabajo de los alumnos de taller audiovisual de nuestra unidad educativa. Tengan todos ustedes muy buenas tardes y nos volvemos a encontrar en una próxima edición de TV Noticias, en el sitio de la escuela de Arauco.